exterior, dirigidos por la famosa Dani Nakamura. Suficiente. Control de la nave de Calisto, ACJ Ucaronte. Ha abandonado el perímetro. Recibido control del hangar, poniendo rumbo a la estación Europa. ¿Vas a decir algo o te vas a pasar el día abriendo y cerrando ese chisme? Estaba viendo eso. Es nuestro último viaje, Max. Y no vamos a volver a hablar del tema. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué tal? Gracias. Porque con este trabajo no tendremos que volver a currar en la vida. Bueno, supongo que lo tienes todo pensado. Ah, supongo. Venga, colega, ¿qué pasa? ¿Eh? De aquí para allá, de Calisto a Europa, ¿por qué tanta seguridad? Es una prisión lunar, Max. Se toman la seguridad muy en serio. ¿Y qué pasa con los ataques, eh? ¿Cómo explicas eso? ¿Los de la vía exterior? Llevan 6 meses atacando objetivos por todo el sector. Tenemos una luz amarilla en la bodega. No será nada. Bueno, habrá que comprobarlo. No deberías preocuparte tanto, ¿sabes? Vivirás más tiempo. Los sensores de babor y estribor dan error. Ve a comprobarlos. Ya voy. Ya voy. Será mejor que merezca la pena. Debería comprobar el resto de la nave.
Sigue funcionando. No por mucho tiempo. ¿Qué andan buscando? Yo qué sé. ¿Veis algo? Todavía no. Se nos acaba el tiempo. Que haga falta. ¿De qué preocuparse? Max. 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 Aguanta, amigo, ya voy. Jacob. Jacob. ¿Por qué no escuchas nunca? Venga.
Señal de vida detectada. Sigue en búsqueda. Cuidado, perro negro. ¿Eres el piloto? Sí. ¿Y él? Ha muerto. Pues solo necesitaremos una. Venga. Vamos a sacarte de aquí. Según el manifiesto, estabais sacando carga de la cárcel. No vienen muchos autónomos por aquí. Solo hacía mi trabajo. Lo entiendo. Reguladores térmicos activados. Es la primera nave que pierdo. ¿Nos abordó? ¡Suéltame! Es ella. Pues enfría esos motores, camionero. Tú haz tu trabajo y yo haré el mío. ¿Señor? Sí, señor. Como usted diga. Cógelo a él también. ¿Qué hace? Yo no he hecho nada. Nos estás mirando. Silencio, ¿eh? Ya es tarde para esta mierda. Bien, los reclusos no hablan, a no ser que se dirijan a ellos. Vale, escucha, ha habido un error. Me llamo Jacob Lee, no soy un recluso. Eres el recluso. 532/521. Y te dirigirás a mí como Capitán Ferris. ¿Qué? No. Solo soy un piloto de carga. Los de la vía exterior me atacaron. Fue ella. Estrelló mi nave y mató a mi copiloto. Seguro que el alcaide está deseando oírlo todo. Ah, oh, si antes lo digo. Decisión. Cada decisión de su vida le ha traído hasta aquí. A este momento. A este lugar. El único lugar al que de verdad pertenece. Para encontrar lo que siempre le ha faltado. Un fin para su insignificante vida. Soy el alcaide Cole y juntos hallaremos ese fin. Bienvenido a la prisión de Cerro Negro. Me encanta esa última parte. Siempre da escalofríos. Última parada. Reclusos. Os he dado una orden directa. Ha habido un error. Este no es mi sitio. Escúchame. ¿Sabes que llaman a Calisto el satélite muerto? Muerto. ¿Cómo lo estarías tú si no te hubiese sacado de ese amasijo de hierros? Porque, coño, para cualquiera que esté ahí fuera, tú ya estás muerto. Es hora de pasar página. Porque vas a entrar en un nuevo reino. ¡No! El mío. Así que sea lo que sea a lo que te aferres, eso era tu antigua vida. Tienes que olvidarla, porque tu nueva vida queda totalmente en mis manos. ¡Ántate y anda, muerto! Vale, agárrala. Vamos. Está entrando en la prisión de Cerro Negro, una división de los correccionales de la CJU. Vayan de inmediato a procesamiento de nuevos reclusos. ¡No! ¡Fuera! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No puede! Recluso 532/521. Soy la doctora Caitlin Mallory y de acuerdo al artículo 412 del Código Penal de la CJU se le colocará un dispositivo nuevo. Pero doctora, no está en el sistema, no sabemos usted si sobrevivirá. Usted prepare el dispositivo. ¿El dispositivo? ¡Se dispositivo! ¡No, no! ¡Se supone que es doctora! ¡Para! ¡Para! Sí, y pienso realizar mi cometido al pie de la letra.
Procure no moverse. Solo empeorará las cosas. Doctora, no hay constantes. Inyector. Colega, ¿qué cojones está pasando? No sé qué está pasando. Mi nave es estrella. Me meten aquí dentro. Me despierto en medio de esto. Oye, mira, mira, tío. Tú eres piloto, ¿no? Yo llevo media vida aquí. Conozco este sitio. Tengo un plan para escapar. Si me ayudas, te ayudo, ¿vale? Entrar en la sala de control, al otro lado de ese puente. Podrás abrir mi celda. Me llamo Elías, por cierto. Jacob. No lo pierdas, Jacob. Podría salvarte la vida. Y no me dejes colgado. Detectado. Imposible comunicarme.
yo hablo. Como yo hablo. Eso debería bastar. Sola no responde. Antes he visto algo. Me atacó y no parecía humano. ¿De qué estás hablando? Sé lo que he visto. Este lugar puede correrse, pero tenemos una oportunidad. No sé qué has visto, pero hay que largarse. ¿Ves la torre de vigilancia? Sí. Es nuestra primera parada. ¿Cómo? Nos vemos. El ascensor está por allí. Sube a la siguiente planta. Estaré. Lo tengo. Jacob, ¿me oyes? Sí. ¿Cómo? He activado la comunicación bidireccional en tu núcleo. Cuando llevas tanto aquí como yo, aprendes algunos trucos, ¿sabes? Ah, veo que has llegado al montacargas. Baja con él y encuentra el ascensor de ese nivel.
incidente en el exterior de la garita. Hemos sellado el lugar por órdenes del alcaide y solo hemos dado acceso al equipo de Mader. Jamás pensé que echaría de menos a la anterior alcaide. Ella seguiría las reglas. Algo le pasa al ascensor. Estoy bajando, no subiendo. Eso significa que vas a la zona de reclusión. Sigues pudiendo llegar a la torre de vigilancia, pero dando un rodeo. Pero ten cuidado. Ahí abajo están los chungos de verdad.
tío, un colega mío. Lo conocía de toda la vida. Se había convertido en eso. Me ha atacado. ¿Estás herido? No, no, pero he tenido que matarlo. Mataré a esa cosa. ¿Qué cojones pasa? Elías, he encontrado el ascensor. Voy a subir. Bien. Puede que ese rodeo nos venga bien. Hay un depósito de armas pasado a la enfermería. Allí hay un buen equipo. Pero tendrás que tener cuidado. Las unidades de seguridad vuelven a funcionar. ¡Oh, cielos! ¡No! ¡Aparta! ¡No! ¡No estamos infectados! Uso de fuerza letal autorizado. Zona asegurada. Rumbo a sector médico. No nos pueden seguir. Los sistemas de la prisión se están estropeando como el ascensor de antes. Mantente fuera de su línea de tiro y podrás escabullirte. Uso de fuerza letal autorizado. Todos los sistemas operativos. No se ha detectado movimiento. ¡No se mueva! Unidad inmovilizada. Todas las amenazas eliminadas.